Thank you.
Thank you.
Gracias. ¿Me puedo quitar la mascarilla? Claro, sí. Saludos, buenos días a todos y a todas. Parece una misa. Sí, por eso. Cuando pasé el cepillo, todo el mundo se va. Primeramente, quiero agradecer a Sheila por la invitación, la oportunidad de compartir con ustedes un rato y intercambiar impresiones sobre lo que está enfrentando Puerto Rico, dónde estamos ubicados, dónde deberíamos estar ubicados. Y lo quiero convertir en algo más que yo venir y darles una conferencia. Es un poco mezclar lo que han sido mis vivencias como persona y que ustedes también compartan las de ustedes. Así que eso me obliga a comenzar. ¿Cómo yo llego aquí? Yo, no cómo llego aquí. Obviamente, Sheila me invitó. Me monté en el carro y cogí el expreso. Pero, ¿cómo yo llego a donde estoy? Yo vengo de una familia de Cagua. Mami era empleada pública en el hospital regional. Y papi era un pequeño comerciante en la Gautier Benítez. Tenía el perfecto quebrando negocio. Papi sabía vender, no sabía cobrar. Siempre fiaba, así que en casa éramos cuatro hermanos. Y no tuvimos lujos, pero no nos faltó lo importante. Yo no fui un buen estudiante en escuela superior. Yo era de los que me sentaba atrás, bajaba, pasé súper, pero no era. Pero en el desarrollo de mi vida, fui descubriendo cosas que yo creo que ustedes han vivido. Por ejemplo, yo nunca tuve interés en integrarme al tema de la política, ni al activismo social, ni al activismo estudiantil en la universidad. Pero cuando yo llego a la universidad, comienzo a ver que querían aumentar el costo de los créditos, querían comenzar a limitar la oferta académica. Yo estudié en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. Y las circunstancias me llevaron a integrarme al movimiento estudiantil, a luchar porque la universidad fuera una universidad accesible, donde los estudiantes tuvieran más participación en la toma de decisiones. Porque, como les dije, en casa éramos cuatro. Los cuatro pudimos estudiar en una universidad porque era económicamente accesible. Si no, teníamos que tomar la decisión quiénes iban a estudiar en la universidad, quiénes se tenían que ir a trabajar. Y desde entonces yo me di cuenta que había dos Puerto Rico. Hay dos Puerto Rico. Hay una que lo componemos la inmensa mayoría del país, que por las noches nos preocupamos cómo vamos a pagar la renta, cómo vamos a pagar la escuela, cómo vamos a bregar con los nenes, con la nena, con la escuela, con el cuido de las que son jefas de familia y que tienen que enfrentarse al dilema ético de que, oye, si quiero estudiar, pero no tengo quien me cuida el nene o la nena, entonces tengo que pagar un cuido, lo cual no tengo el dinero para pagar el cuido, o entonces tengo que estudiar, pagar el cuido y para eso trabajar y no tengo tiempo para estudiar bien. Así que yo veía ese Puerto Rico que lo representa la inmensa mayoría del país, pero había un Puerto Rico, hay un Puerto Rico, que es un Puerto Rico de muchas, muchas menos personas, pero que no se desvelan por la noche, que no se preocupan,
que si sube la gasolina más de un dólar, no les impacta significativamente. Siguen viviendo una calidad de vida que no es la que compartimos el resto de nosotros. Eso es lo que me invitó a mí a integrarme al proceso político y al proceso de activismo social y estudiantil. Era la idea de que si uno quiere hacer una transformación, uno tiene que dar los pasos para que eso se cambie. Yo comprendo, porque yo siendo joven era de los que pensaba así, que el proceso político no es atractivo para los jóvenes. Y no es atractivo, ¿por qué? Contra, porque la verdad es que cada 4 años, después de cantarnos las canciones que queremos escuchar y prometernos los que piensan que queremos tener, después se comportan del mismo modo que se portaron los anteriores. Corrupción, mal gobierno, limitación de servicios esenciales, menos oportunidades de empleo. Y por lo tanto, yo pienso que hay jóvenes que la idea de que el proceso político no es algo que les llame la atención, lo comprendo porque hay una frustración legítima, hay una molestia con el espectro en general de lo que es, ¿verdad?, el tema político. Así que ustedes están como un tío mío, no digo todos ni todas, pero algunos de ustedes, un tío mío que tenía una barra en el patio de la casa y en la barra tenía como de estas losetas españolas que tienen distintos mensajes. Y a mí no se me olvida una que decía, bienvenido, tenía una que decía, política caca. Y era una manera de repudiar el proceso político cuando al contrario, si usted lo transforma, puede ser un instrumento para que usted tenga mejor calidad de vida, para que su familia tenga mayores garantías de servicio, para que los que están estudiando enfermería puedan tener un sistema de salud que verdaderamente responda a un criterio médico-salubrista y no a las aseguradoras privadas. Así que en ese sentido, yo hoy le voy a hablar de algunos temas, pero lo que quiero es animarlos a que rompan con el esquema de que ustedes no tienen qué decir ni qué hacer para transformar el país. El país está diseñado particularmente en sus estructuras políticas para desmotivar las circunstancias. Y en la medida en que usted no se integra, no cambia las circunstancias. Yo no, aquí hay atletas, alguien que haya practicado algún deporte alguna vez en su vida. En la juventud, ¿qué tú practicabas? Yo jugaba baloncesto. ¿Baloncesto? ¿En qué equipo? Ah, diantra, los grises. Si por ejemplo, si cuando tú fueras a la final del juego intramural y tú llegas y el otro equipo no llega, ¿qué pasaba? Le confiscaban el juego al que no llegó y tú ganabas sin haber tirado una bola al canasto. Le confiscaba el juego. Pues yo lo que quiero es que ustedes no permitan que les confisquen el juego. En la medida en que ustedes se crucen de brazos, parezcan apáticos y simplemente no se integren, se interesen o se motiven a que por lo menos tienen en sus manos sí un instrumento para alterar las condiciones que enfrenta el país, si ustedes no se presentan a la cancha a jugar, van a perder el juego por confiscación porque otras personas están decidiendo por ustedes lo que es calidad de vida del día a día que ustedes enfrentan. Y de eso es lo que yo quiero que ustedes la conversación, lo tengan bien presente. Sí pueden transformar el país, sí pueden tomar determinaciones, que gira el timón hacia donde hemos estado dirigidos, que es básicamente un bote a la deriva, perdido en el mar. Puerto Rico, por décadas de gobiernos que han actuado de forma irresponsable, se encuentra ahora mismo de la siguiente forma. Nosotros tenemos una reducción de 11% de la población en los últimos 10 años. Se han ido no porque quieren, se han ido porque no encuentran aquí oportunidades, porque no encuentran empleo, porque no encuentran la oportunidad de poder desarrollarse, de tener calidad de vida. Segundo, es un país en quiebra, una quiebra de la cual los que nos endeudaron ahora trabajan como abogados de quienes nos quieren cobrar. O sea que no solamente gobernaron mal, sino que después de gobernar se lucran de que a nosotros nos empobrezcan, de que tengamos menos servicios, de que cierren recintos, de que cierren escuelas. Además de eso, llevamos 15 años de depresión económica. Depresión económica significa, imagínese usted que usted tiene un cheque quincenal de $1,000, pero después de cada quincena, usted realmente lo que gasta
en el cuidado. Usted gasta 200, $1,500, usted está gastando más de lo que... Y nosotros, en términos de crecimiento económico como país, cada vez estamos por debajo de otros países que nos han pasado por el lado en desarrollo económico. Eso ha afectado sistema de salud, sistema de educación, sistema de seguridad pública, sistemas que deberían ser para dar servicios a la ciudadanía. Ese ha sido el modelo que ha prevalecido en los asuntos de gobierno en Puerto Rico. Cuando yo me presenté en las pasadas elecciones con el proyecto de Patria Nueva hacia el país, lo que yo quería presentarle al país es que hay un modelo distinto de hacer las cosas, pero para eso requiere dar pasos decisivos para que en efecto transformemos el país. Y básicamente lo que yo proponía es que los asuntos de gobierno se tienen que fundamentar, se tienen que basar, tienen que partir de la premisa del deber que tiene el gobierno de proteger los derechos humanos de los individuos. Es decir, que los seres humanos no somos un objeto o una pieza en un tablero de ajedrez, sino que somos seres, que somos sujetos. Y por lo tanto tenemos que responder hacia esa dirección. Como se ha respondido en el pasado, es que usted es una ficha. Usted va a estudiar enfermería, usted va a ser enfermera y allá hace su trabajo, aunque sea en las peores condiciones posibles, no importa acá su trabajo. Es casi como si fuera un objeto de mercado. Yo lo veía de una manera distinta. Y en ese aspecto, había unos elementos de esa propuesta de Patria Nueva que eran completamente distintas a lo que se había presentado y lo que existe actualmente. Un ejemplo de eso es el sistema de salud en Puerto Rico. Yo creo que la salud tiene que ser un derecho humano. Que no importa el dinero que usted tenga en el bolsillo, usted va a tener el tratamiento necesario para que usted pueda enfrentar una condición de salud. Y la gente dice, oye, eso suena bonito, pero ¿y cómo se hace eso? Un sistema de salud universal. Se hace de la siguiente manera. Claro, hay que ser valiente. Hay que tener pantalones y faldas bien puestas. Pero el presupuesto de salud en Puerto Rico, con fondos estatales, fondos federales y las aportaciones de los patronos a los planes médicos, son fondos suficientes para administrar un sistema de salud que sea universal. El que quiera tener un plan privado lo puede tener, pero no puede ser que si usted no tiene un plan privado, usted no va a recibir la misma calidad de servicio que recibe en otro. En Puerto Rico, el año pasado, en ganancias, eso es después de pagar empleados, bonos de los ejecutivos, viajes, cenas, comida, vino, champán, después de todos esos gastos, las aseguradoras privadas obtuvieron en ganancias $600 millones. Ganancias. Eso es dinero que no fue a los servicios de salud. Eso es dinero que no estaba en las salas de emergencia, que no estaban en los hospitales, que no estaban en lo que tiene que ser un servicio para la ciudadanía. Dicho sea de paso, en Puerto Rico, 150 mil a 200 mil puertorriqueños y puertorriqueñas no tienen plan médico, no cualifican para el público porque sus ingresos son más altos, no tienen suficiente dinero para pagar uno privado. Así que están desprovistos, al descampado. Si tuviéramos esa inyección económica, podríamos dar una cobertura. En cambio, hay quien cree que el sistema de salud debe estar en manos de las aseguradoras privadas. De hecho, si usted va a un médico y un médico le dice, tú tienes tal condición, tu tratamiento médico es el A. Cuando usted va para recibir el tratamiento A y presenta su tarjetita de salud, sea pública o privada, un burócrata del plan médico va a buscar una tabla y va a decir, no te toca el A, te toca el B o te toca el C. Y el criterio no es médico, el criterio es ¿cuánto le ahorra el tratamiento a la aseguradora privada para que tenga más ganancias a fin de año, aunque en el tratamiento de salud que usted necesita, necesitaba el tratamiento A? Y usted ve personas que lo que hacen es continuar deteriorando una condición que atendida correctamente desde el ojo de vista, ¿verdad?, del profesional de la salud, al no ser atendido como se sugiere, empeora. Es un ejemplo de cómo la política pública ha respondido más a intereses económicos privados que a lo que tiene que ver tratar a los seres humanos como lo que son seres humanos y defender unos derechos esenciales que tenemos como personas, como individuos. Ese es en el tema de salud. Tema de educación. En el tema de educación,
La gran política pública de los últimos 12 civiles militares heridos y muertos, monárquicos republicanos. Ahí están, ambos, los que se han distribuido, ¿verdad?, el poder. Comenzó un proceso de cierre de escuelas. O sea, la propuesta para mejorar el sistema de educación público y para que pueda haber accesibilidad con respecto a personas que viven en comunidades aisladas, empezaron a cerrar escuelas. El criterio era supuestamente ahorro, lo cual después quedó demostrado que era falso. Cuando la propuesta respondía a que hoy día había menos estudiantes en las escuelas públicas, era un gran momento para reducir los estudiantes por salones de clase, que es como debe ser. Maestros están bregando con 40, 30 y pico de estudiantes en un salón de clase, en lugar de ser como se sugiere en las mejores costumbres académicas, que sean 15 estudiantes, máximo de 17 estudiantes, cuidado. Pero no, la propuesta era cierre escuela para que de esa manera ocurriera ¿qué? Yo les voy a decir lo que estaba detrás de eso. Lo que estaba detrás del cierre de escuela es que aquí se quería privatizar la administración de las escuelas públicas. Porque hay una gente que se dedica a eso. Y le pagan $7.50 por estudiante. Si tú tienes una escuela en Cañaboncito, metida para adentro, lejos del pueblo, y tienes 100 estudiantes, el que quiera administrar esa escuela, eso no es un buen negocio. ¿Por qué? Porque con 100 estudiantes a $7 por estudiante, yo prefiero una escuela que tenga 600, 700 estudiantes. Ese es el bizcocho. Así que, ¿qué hicieron? Las consolidaciones. Escuelas con pocos estudiantes, en vez de asumir una posición que es pedagógica, educativa, que era, vamos a reducir la cantidad de estudiantes por salón de clase, los maestros tienen mejor contacto directo con los estudiantes, pueden identificar rezago académico de los estudiantes, pueden atenderlos a tiempo. No, 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 no. Vamos a consolidar. Y la que tenía 100 estudiantes, la convertimos en una de 300 o 400 estudiantes. Es más costo efectivo para el que se quiere lucrar de la educación, lo que llaman los mercaderes de la educación, pero no es buena para los estudiantes, no es buena para las estudiantes. Pero ese fue el criterio. Y cerraron cientos de escuelas que hoy día no hay ni las privatizadas y tienes edificios que están bajo la jurisdicción del Departamento de Educación o de la Autoridad de Edificios Públicos que están abandonados, son hospitalillos o simplemente pues están allí sin cumplir función alguna, pero eran escuelas que tenían estudiantes, eran escuelas que quedaban geográficamente cerca de lugares aislados, eran escuelas que cuando un abuelo tiene que criar a un nieto por las razones sociales que nosotros conocemos que ocurren en este país, el abuelo o la abuela podía llevar al estudiante a pie, o algún vecino le podía llevar al estudiante a pie, pero no pueden coger un carro para ir a la escuela del pueblo. Por no ponerles el ejemplo, hubo un caso. Yo no sé si hay alguien aquí de Utuado. Utuado es uno de los municipios territorialmente más grandes, pero también tiene mucha curva, tiene, o sea, lo que parece en línea recta cerca, te puede tomar más tiempo esos dos puntos dentro de Utuado que ir de Cagua a Utuado. Porque hay muchas curvas, hay muchas cosas. Pues cerraron escuelas midiendo por Google Maps distancia punto a punto, pero no tomaron en cuenta las carreteras. Así que incluso trataron de cerrar escuelas que para llegar de una comunidad a la escuela que dejaban abierta te tomaba 45 minutos. ¿Cuál es la consecuencia social de eso? Bueno, el abuelo no puede llevar al nene a la escuela. O deserción escolar. Falta de acceso a la educación. Un país que no tiene una plataforma educativa sólida no puede aspirar a desarrollarse plenamente. Ese es en el caso de educación. Así que la propuesta era cambiar ese modelo, convertir el sistema público y la enseñanza en un derecho humano, como es reconocido a nivel internacional, y que de esa manera se adoptara una política pública de escuelas abiertas que estuvieran en tu comunidad. Por ocasiones, la escuela es el centro de la actividad comunitaria. Es más, en las escuelas, los maestros y maestras no solamente enseñan, son conserjes, son tutores, son padre y madre,
son trabajadores sociales, son enfermeras, enfermeros, tienen que hacer de todo. Y además, en ese proceso, identificar cuáles niños o niñas son objeto de abuso en su seno escolar o en su seno familiar. O sea que el desmembrar la comunidad escolar representa una consecuencia social dañina para cada uno de nosotros y nosotras. Esa es una distinción de lo que ha estado ocurriendo. Dicho sea de paso, la universidad pública de más presupuesto que toda Asia tiene menos estudiantes hoy día y menos escuelas porque la cerraron. Y sin embargo, los niveles de aprovechamiento académico han bajado. Y han bajado no por culpa de los maestros, han bajado porque las condiciones mediante las cuales los estudiantes tienen que enfrentarse día a día a ese proceso académico. No hablemos ya de lo que pasó con María, los temblores en el sur y la pandemia, pero contra. Es un reto enorme y en lugar de enfocarse en que en la comunidad escolar haya más recursos para poder echar para adelante, no, se los quitan y el Departamento de Educación en su nivel central se traga ese presupuesto en contratos con amigos, parientes, dolientes, asesores, del asesor, del asesor. Eso es sensato. Yo no sé si ustedes saben, uno de los gastos, no digo yo de los más grandes, está la nómina y hay otros gastos, pero en términos de contratación, es que el Departamento de Educación paga bufetes privados, esos son oficinas de abogados privadas, les pagan millones de dólares. ¿Ustedes saben para qué? Para que vayan a los tribunales a combatir a los padres y madres de los niños de educación especial. Hay una ley, hay decisiones de tribunales de cuáles son esos derechos, pero para el departamento no cumplir, acuden a los tribunales y padres y madres de niños y niñas de educación especial que no tienen el dinero de pagar abogados para poder defender los derechos de sus hijos, pues entonces se quedan sin los servicios, pero los abogados de esos bufetes cobran muy bien. En vez de dedicar ese dinero para el cumplimiento correspondiente de esos estudiantes. Así que ahí tienen el ejemplo sobre el tema de educación. Tema económico. Este es bueno. Sheila le va a gustar. En Puerto Rico hay una visión de que si tú eres un trabajador o una trabajadora puertorriqueña, tú tienes que dar gracias por las migajas que te lanzan al suelo y que aunque son migajas y están en el suelo, tú las puedes consumir. No importa cuán mal pago esté, no importa cuán malos son las condiciones de trabajo que tenga, no importa cuán abusivo sea tu jefe o patrono, tú tienes que dar las gracias y punto. Y tienes que moler vidrio con el pecho. Sin embargo, hay empresas en Puerto Rico, por no decir individuos, pero vamos primero a las empresas. Que, por ejemplo, si ustedes quieren mañana, ¿cuál es su nombre? Perdónenme. Karen. Tania. Tania mañana se graduó. Cool. Felicidades. Tania quiere abrir una oficina de servicios de salud, o quiere abrir una oficina para dar servicios de enfermería a hospitales. Tania, te van a pedir todos los permisos que te puedas imaginar. Te van a pedir que tengas el CRIM al día. Te van a pedir que tengas permisos de bomberos. Te van a pedir de energía eléctrica. Te van a pedir de acueductos y alcantarillado. Posiblemente encontraste el local. Estás pagando renta con el préstamo que te dieron y estás casi un año en lo que puede generar el primer centavo en el negocio que llevas pagando un año. Pero eso no le pasa a otra gente. Porque hay empresas aquí que cuando se ubican en Puerto Rico les dan exención de pago de CRIM, le hacen un proceso rápido para la expedición de licencias y permisos, la reciben con alfombra roja. Entonces, mientras Tania, que va a contratar a empleados que son también compañeras de su profesión, mientras Tania quiere que ese capital se quede en pie, quiere el parte, Tania se chavó, pero la gente no. Y eso ha sido un gran problema que ha impedido que jóvenes, cuando se gradúan con su título,
con sus deseos, con sus ilusiones y aspiraciones. Una vez salen de aquí, se topan con ese muro burocrático del gobierno, en lugar de estimular la creación de pequeñas empresas, medianas empresas, de empresas grandes, de aquí, se topan con ese muro burocrático. Mano, o se van o terminan trabajando en algo por lo cual no estudiaron. Estoy seguro que ustedes conocen gente. Entonces, a eso compara el caso de Tania al siguiente caso. Las empresas extranjeras ubicadas en Puerto Rico, las que están aquí, megatiendas, de las cuales muchos incluso compramos, farmacéutica. El inicio de nuestra economía, de nosotros, sacaron del país 36 mil millones de dólares en ganancia. No es capital que se quedó aquí. 36 mil millones de dólares en ganancia. Volvemos a lo que dije ahorita. Pagando salarios, pagando los bonos, pagando las cosas, pagando la renta, pagando bla, bla, bla. La ganancia. Se la llevan. ¿Ustedes saben cuánto pagan en promedio en contribuciones? Pagan en promedio un 2%. 2%. Si ustedes salen de aquí, yo no digo, van al pueblo y se van a comprar una camisa, ya pagan 11.5% de una contribución, que es el IBU. Pero esas empresas pagan en promedio un 2%. Digo un promedio porque algunas pagan 4%, pero algunas pagan cero. Son empresas que se conocen típicamente como empresas absolutamente exentas. Es decir, para que se ubiquen en Puerto Rico, no les cobramos contribuciones, se ubican en Puerto Rico y crean empleos. A la friolera del mínimo. Así que se supone que nosotros le entreguemos el alma para que se ubiquen en Puerto Rico, sin ganancia 36 mil millones de dólares, pero cualquiera de ustedes que trabaja en esas empresas va a cobrar el mínimo. Pero no solo que va a cobrar el mínimo, sino que tiene un periodo probatorio de 6 meses. Y en esos 6 meses el patrono lo puede votar o la puede votar sin motivo alguno. Usted está en probatoria. Y después de que lo vota, lo puede reclutar nuevamente para que empiece nuevamente 6 meses más. Así que usted vive a perpetuidad en una probatoria donde no le pagan plan médico, no le pagan seguro social, no le pagan bono de Navidad. No estoy criticando a quien lo hace, al contrario, si da. Mucha gente se somete. Necesidad económica. Yo planteé en ese proyecto de Patria Nueva que esas empresas, no es que no se ubiquen en Puerto Rico, yo no tengo problema con eso. Contra, sería insensato. Pero vamos a hacerlo en igualdad de condiciones. Aquí las empresas puertorriqueñas, nuestra amiga Tania, cuando monte su corporación de servicios de salud, va a tener que pagar 33% de lo que es la ganancia de su negocio. Pero aquí hay entonces otras empresas que pagan cero. Pues vamos a establecer una base uniforme a toda empresa a base del capital de ganancia de un 10%. Le reduce a las empresas puertorriqueñas, lo cual las hace más competitivas, pueden expandir infraestructura, pueden crear franquicias, pueden tener más empleados, les alivia el bolsillo de capital que se queda aquí, y las que no están pagando nada, que paguen un mínimo, no es una penalidad esa contribución. En otros países pagan 17%, 22%. Pero aquí ni eso, son vacas sagradas. Eso es un modelo que hay que repensar. Y ese es un modelo que nos ha llevado hoy día a ser un país menos, que está mejor económicamente. Les cobran hasta un 22%, pero le dicen lo siguiente: ¿sabes qué? Vas a ubicar tu empresa en Puerto Rico, pero cuando la ubique, yo te voy a cobrar 10% de contribución, pero te voy a devolver en beneficios no contributivos. ¿Qué significa eso? Tú tienes que expandir la infraestructura de tu negocio. Yo te financio a porcientos de intereses más bajos. Tú tienes que dar adiestramiento de mano de obra. Yo te financio el adiestramiento. Te puedo dar crédito si estableces, por ejemplo,
placas solares para la generación energética, pues te voy a dar unos créditos con respecto a eso que tú puedes producir energéticamente. O sea, no te estoy dando privilegio de que no pagues contribuciones, pero con lo que pagas estás recibiendo la devolución de una inversión para que puedas mejorar tu negocio. Eso es lo que se hace en otros lugares. Eso no se hace aquí. Entonces, hoy día, ayer, así que por lo que traigo el tema económico que me parece pertinente, antier, en la Cámara de Representantes aprobaron un proyecto de reforma laboral. Porque siempre le ponen a los proyectos que son malos, busquen los nombres que siempre son bien rimbombantes. El proyecto de cara a las estrellas y el futuro. Busque bien que ese proyecto es malo, pero como suena a cuento de hadas, pues todo el mundo lo aplaude. Esa reforma laboral, yo escribí un artículo que se publicó hoy en primera hora, realmente es una deforma laboral, dispone que el periodo probatorio de un empleado, usualmente son jóvenes, son ustedes, va a ser ahora de 3 meses. Contra, qué bueno, porque así era antes. Pero si usted sigue leyendo, dice que podrá ser extendido hasta 6 meses por notificación del patrono al Departamento del Trabajo. Entonces, díganme ustedes, ¿qué patrono no tiene ya la carta preparada para notificarle al Departamento del Trabajo? Va a ser 6 meses. ¿Sí? ¿Dónde se sienta el gorila en la guagua de la ama? Pues donde le da la gana, porque es un gorila. ¿Qué hacen los patronos con los empleados? Cuando pueden, lo que le da la gana, no todos. Hay gente que tiene conciencia. Pero no, para eso son las leyes, para protecciones laborales, no patronales. Así que, segundo, vacaciones y enfermedad continúan en los niveles bajos que están ahora. Tercero, en el tema, por ejemplo, jefas de familia. Voy a poner un ejemplo, porque es mi ejemplo. Digo, mi hijo Gabriel ya tiene 18 años, mi hija tiene 15 años, Sofía. Pero Gabriel, para quien no lo sepa, fue bastante público. Mi hijo Gabriel a los 12 años fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda, que es un cáncer en la sangre. Está afortunadamente muy bien. Está grandísimo, más alto que yo, cosa que no es difícil. Y bien, está fuerte. La gente recuerda cuando Gabriel estuvo en su condición, el hijo de Juan Dalmao, el nene de Juan Dalmao, y como está que mide 6 pies, cuando yo estoy en la calle, la gente me dice, ¿cómo sigue su hijo? Y yo, aquí está, de lo más bien. Y cuando lo miran, cambian la vista. Es como si dijeran que yo me lo imaginaba. Pero les traigo el ejemplo de Gabriel, porque Gabriel estuvo 45 días hospitalizado en el hospital pediátrico. Más después los días que había que llevarlo a la clínica y la quimioterapia. ¿Ustedes creen que realmente con 6 días de vacaciones al año uno puede atender a un hijo que tiene una condición médica? Olvídense ya el caso más grave, que era el de Gabriel, que afortunadamente está bien. O los días que usted tiene por enfermedad, con 6 días de enfermedad, de verdad. Nada más que en el comienzo de clases, los padres que se toman el día libre para llevar a los hijos a la escuela, ya ahí se les fue un día. El día que el hijo se le enfermó y no pudo ir a la escuela, pero no tiene cuido, ahí se te fue otro día. Y cuenta, no tienes vacaciones. Y esa es la reforma laboral que están impulsando. Y por lo tanto, yo lo que les quiero mostrar a ustedes es lo que les dije al principio. Hay un diseño de que existan dos Puerto Rico. Puerto Rico, al que enfrentamos todos nosotros, y un Puerto Rico de un selecto grupo que tiene acceso a quienes toman decisiones y que al final del camino ni se desvelan, ni se preocupan, ni sienten la ansiedad. Yo me imagino que ustedes, porque nadie lo olvida, el huracán María. Después del huracán María, yo me tiré a visitar todos los pueblos de la isla porque no tenía manera de comunicarme con el liderato local de mi partido, con los legisladores municipales, ver qué necesitaban y cómo se podían entregar a los esfuerzos de sus municipios para poder ayudar. Y después de hacer eso, comenzaron una serie de entrevistas en el Centro de Convenciones en San Juan, que era donde estaba ubicado el COE. Y eso para mí fue un golpe en la cara. Yo llegué allí
había varias mesas de periodistas, ¿verdad? De radio. Había aire acondicionado. Había carritos, de estos que uno ve en películas, con comida, sándwiches, agua, jugo. O sea, era otra cosa. Todos los jefes de agencia por allí, pululando, había internet, teléfono. Entonces, por eso nunca se enteraron, no salieron de allí. Y mientras la inmensa mayoría de la población tenía hambre, tenía miedo, tenía incertidumbre, había una gente que ni sintió miedo, ni pasó hambre y no tenían incertidumbre. Y ese es el mejor ejemplo de lo que ha pasado en Puerto Rico. La falta de empatía, de colocarte en los zapatos del otro o de la otra, para tú poder actuar conforme a tus responsabilidades, sabiendo que puedes ayudar a que respire mejor y tenga una carga más liviana que el que está llevando una pesada carga sobre sus hombros. Razones. Contra. Esa es una obligación para mí, pienso yo. Y eso me lleva entonces a un tema adicional, que es, que ustedes deben estar preguntando, contra, pero si aquí viene Dalmau, está hablando muy bonito toda la cosa, pero ¿y por qué eso no se hace? ¿Por qué si es que él tiene, por qué no se hace? Yo les voy a decir por qué no se hace. No se hace porque las campañas políticas cuestan. Son campañas multimillonarias. Para inundarlos a ustedes de mensajes, lemas, canciones, jingle, camisas, botones, stickers, de todo, de todo. Y, ¿ah? Las banderas, las tumbacocos, que es el boceteo político, pero ese a nadie le gusta. La foto mía era grande hasta que me enteré cuánto costaba, que por poco nos quedamos pelados. Para incomodar la comunidad. Sí. Pero, esas campañas multimillonarias, ¿quiénes las pagan? ¿Ustedes creen que es recogiendo peseta a peseta en un semáforo o que es vendiendo pasteles en un barrio? No, hombre, no. Son los mismos dueños de las aseguradoras y los mismos ejecutivos de las aseguradoras y los mismos mercaderes de la educación que quieren privatizar la educación pública. Son los mismos que en distintas instancias de las que estamos hablando, son los mismos que van y le entregan miles de dólares para las campañas de esos candidatos. Los candidatos usan ese dinero para decirte todo va a estar bien, la luna es de queso, se come con melado. Y tú votas por ellos, una vez son electos, esos que le dieron el dinero le pasan factura y por eso la promesa no se cumple, porque la promesa no es la verdadera política pública que se implementa. Se implementa la política pública que le dé beneficia al que aportó económicamente. Así que hay un problema de fondo en la manera en que se financian las campañas políticas en Puerto Rico, porque en la medida en que tú estás recibiendo dinero privado de personas que esperan que una vez tú llegues, les vas a responder. Bueno, pues entonces, la política pública es lo que es. Y por eso uno dice, oye, pero no cumplió su promesa, no cumplió tal cosa. No lo iba a cumplir nunca. No lo iba a cumplir nunca porque empezó con los dedos amarrados. Dicho sea de paso, ejecutivos que le dan dinero a ambos partidos. Porque su único ideal es el billete y su bandera es el dólar. Cosa que no tiene mal ganarse la vida, pero cuando te ganas la vida haciéndole daño a otro, eso sí, como que no debe ser. Así que cuando usted busca distintas instancias de asuntos del gobierno, va a encontrar eso. En el momento de mayor necesidad, la pandemia, estamos jugando la vida, teníamos incertidumbre, miedo, todo un poco la repetición de María en otro contexto. Y a alguien en Fortaleza se le ocurrió que era un buen momento para inscribir una corporación que no tenía ninguna experiencia con respecto al manejo de equipo médico. Inscribió su corporación y logró que le otorgaran un contrato de 48 millones de dólares para comprar unas pruebas que eran pruebas fatula. No lo digo yo, para que también yo sé que siempre puede pasar que alguien diga, contra eso es Dalmau, porque como Dalmau es del PIB, y esa gente se opone a todo, esa gente está del carajo, esa gente es insoportable.
Como además del PIB está diciendo eso. Esa información surgió de una investigación que presidió la Comisión de Salud, a su vez presidida por el representante Juan Oscar del PNP, investigando a su gobierno de Wanda Vázquez del PNP. Y es verdad que Denis Márquez, representante del PIB, tuvo una función importantísima en la divulgación de esa información por su experiencia investigativa, pero fueron ellos, no fui yo, yo soy un amor. Piénsenlo, era a tal nivel que ellos mismos dijeron contramano, contra. O sea, en este momento, en el momento de mayor vulnerabilidad, ahora imaginen ustedes el momento en que no estamos en ese nivel de vulnerabilidad, que las consecuencias no es entre la vida y la muerte. 48 millones de pesos. Se habían mandado a hacer un bizcocho. ¿No? ¿Ustedes no saben esto? El que inscribió la corporación, una vez se llevó el contrato, mandó a hacer un bizcocho para celebrar con su esposa y el que era su socio, un bizcocho que tenía en la parte de arriba un ventilador. Parte de la prueba que pasó por la comisión, un ventilador. Porque como en la pandemia lo que producía era una condición de arresto bronquial, era una manera de celebrar que gracias a la pandemia ellos se habían hecho millonarios y su adorno era un respirador. Como si usted tuviera un problema de heroína y lo que le traen en su bizcocho de cumpleaños arriba es una jeringuilla de heroína en el bizcocho. A duro. La está duro. Entonces, volvemos a lo mismo del principio. Hay personas, yo no voy a generalizar, yo creo que hay gente buena en todos sitios, pero contra, hay gente que le importa poco la vida del prójimo, la vida del otro, de quienes se tienen que fajar día a día. Y yo creo que eso es algo que hay que transformar, que hay que cambiar. Por último, digo, casi último, porque quiero tomar preguntas. O comentarios o lo que fuera. Cuando yo doy este tipo de conferencia o cuando yo comparezco, y a veces en el plano político cuando estoy en debate, la pregunta siempre es, tú dices eso, pero ustedes no han gobernado. El día que gobiernen, te van a hacer lo mismo. Que va a la médula de lo que yo decía ahorita. Eso está diseñado para desmotivarlos a ustedes y que ustedes piensen que como todo es lo mismo, siendo lo mismo, ustedes no tienen nada que hacer para cambiar lo que sí ha sido dañino, que ha sido lo mismo. Así que yo a eso lo que presento es lo siguiente. Don Pedro Albizu Campos decía, no me digas dónde vas a estar, dime dónde has estado cuando más se ha necesitado. ¿Dónde está Sheila? Sheila se perdió. Ah, está acá. Yo esperaba más de ti. Sí, hay un par. Siempre. Entonces yo presento mi historial, o no el mío, sino el partido que yo represento. Nosotros hemos gobernado, nosotros hemos administrado fondos de las oficinas legislativas en una representación legislativa que ha existido desde la década del 50. Ningún legislador del PIB ha sido arrestado. Ha sido acusado, ha sido multado, se le ha radicado una querella ética, ha sido penalizado en el cuerpo legislativo al que ha pertenecido. Al contrario, han sido voz de oposición, han sido voz de fiscalización, han sido voces importantes en momentos críticos en Puerto Rico. Otros legisladores los han pasado por las armas por corrupción, por malos manejos, porque yo... ¿Cuál es tu nombre? Perdóname. ¿Tu nombre? Fabián. Porque yo salgo legislador y Fabián me ayudó en la campaña y yo digo, Fabián, te voy a contratar, pero te voy a dar un contrato de $4,000. Pero cuando cambies el cheque, 2,000 son para mí y 2,000 son para ti. Y Fabián, que en el fondo está diciendo, contra, yo no me gano 2,000 pesos, si el precio de eso es dar 2,000 y cae. Y eso es corrupción. De hecho, eso pasó en este cuatrenio. Ha pasado antes, pero en este cuatrenio. Así que eso no ha ocurrido. Hemos administrado fondos de la Comisión Estatal de Elecciones, presupuesto. Yo fui comisionado electoral. Nunca un señalamiento, nunca una querella,
Nunca la Oficina de Ética ha tenido que intervenir, nunca señalamientos del Contralor Electoral. Hemos administrado fondos de campaña. Hace 3 semanas se publicó el informe del Contralor Electoral, que lo publicó el periódico Metro, en donde no hubo un solo señalamiento de malos manejos de las finanzas del Partido Independentista con respecto a la campaña política de las pasadas elecciones. Los otros sí tuvieron multas, incluso la más alta creo que era de $156,000. Pues lo que les digo esto es que las cosas se pueden hacer bien si uno las quiere hacer bien y si uno tiene compromiso. No les tengo que decir que aunque yo no era buen estudiante en escuela superior, después de entrar en la universidad, me integré a los procesos estudiantiles, mejoré un poquito. Mejoré un poquito. Digo, como dice mami, Juan, tú tienes más o menos buenos modales, o sea, de vez en cuando comes con cubiertos, da los buenos días. Me gradué, estudié Derecho, me hice abogado. Después trabajé un año en el Tribunal Supremo de Puerto Rico y después fui a hacer una maestría en la Universidad de Harvard en Derecho. Y cuando regresé a los 10 días, estaba siendo arrestado y encarcelado en la prisión federal por 33 días por actos de desobediencia civil en Vieques para detener los bombardeos de la Marina de Guerra en esa isla municipio. Preso con presos comunes, que en la jurisdicción federal suelen ser por narcotráfico, por kayaking. ¿Bien? Yo no estaba por eso. Yo estaba por otro propósito, por el bienestar de unos ciudadanos que son puertorriqueños, que en Vieques estaban sometidos a unos niveles de contaminación por el bombardeo continuo, que los niveles de padecimientos de cáncer, padecimientos en la piel, padecimientos bronquiales, eran superiorísimos al resto de la isla, eran comparables. Pero les doy esa información porque cuando uno tiene un norte definido claro y uno sabe hacia dónde se dirige, uno está dispuesto a pagar los precios que tiene que pagar. Y digo, no tiene que ser, no recomiendo que sea la cárcel, pero sí hay momentos en donde usted en su vida privada o en su vida familiar o en su vida profesional se va a enfrentar a grandes tentaciones y usted va a decidir qué rumbo va a tomar. Y esas tentaciones están presentes, pero es importante que ustedes, si están claros en su objetivo, siempre pisen sólido para llegar a ese objetivo porque no hay atajos. Los atajos hacen que uno se pierda en el bosque. Como decía el poeta, en medio de mi vida me encontré perdido en una selva oscura por haberme apartado del camino recto. Y el camino recto debe ser el que cuando usted se somete a un propósito de vida, usted va a caminar en la línea recta con respecto a llegar a ese objetivo. ¿Y saben qué? Eso es como después de una pregunta en un show de estos de entretenimiento. La pregunta es tal, ¿saben qué? La verdad es que caminando esa línea recta, les tengo una noticia, es una mala noticia. Digo, no es tan mala. Pero es importante que la tengan presente. En ese camino van a fracasar. Van a fracasar. ¿Y sabes qué? Eso es parte de la vida. Lo más importante es que usted nunca convierta un fracaso temporero en una derrota permanente. Porque eso lo que va a hacer es desmovilizarlo o desmovilizarla, inmovilizarlo o inmovilizarla, y no va a llegar a su objetivo final, a su propósito de vida. Entonces lo que tiene que hacer es que se levanta, se sacude, aprende de la experiencia, de ese fracaso momentáneo, y busca la manera de continuar su camino hacia el objetivo que usted tiene. ¿Por qué LeBron James y Stephen Curry, para usar a los dos, que son los que tienen los dos, son los mejores jugadores de la NBA? Porque son los que más temprano se levantan y los que más tarde se acuestan. Porque tienen una disciplina en su campo, que es una disciplina de una dedicación continua a lograr lo que es su objetivo. Y en eso aplica a todo. Ya me estoy apartando un poco del tema más político y económico, pero como ustedes son jóvenes, que se harán profesionales, se los digo porque a veces la gente cree que las grandes aportaciones que uno puede hacer son grandes epopeyas, grandes cosas, grandes. A veces la cosa que uno considera minúscula es la más importante que uno puede hacer por uno mismo, por lo que uno decidió hacer en su vida y por lo que uno puede hacer por su comunidad, ya sea universitaria,
comunidad en donde usted vive, aunque usted crea que es poco, eso es lo más importante. Y si nosotros como sociedad y como país pudiésemos sumar todos esos actos que parecen pocos, tendríamos un gran país. Y esa es mi esperanza. Y a eso dedico toda la fuerza. Y esa es mi vocación de vida. Gracias. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Una pregunta. ¿Todo bien? ¿Le gustó? ¿Qué pasó? Ahora tenemos a nuestra rectora para darle el mensaje del día de agradecimiento, la señora Wilda Bello. Adelante. Me dijeron que podía estar hasta las 12. Los voy a soltar una hora antes. O sea que también se puede ahorrar y no se olviden de mí, el que los pudo tener dos horas aquí. Mentira. Agradecerle al recurso al licenciado Juan Dalmau que sacó de su tiempo, que sabemos que, ¿verdad?, en estos momentos hay ciertas situaciones que se están atendiendo. Agradecerle su tiempo, pero hay algo que quiero enfatizar. El licenciado habló de pequeños pasos. Para eso usted está aquí. Usted está aquí para desarrollarse, graduarse y dar ese pequeño paso que va a ser en Puerto Rico. Independientemente de cuál es su ideología política, el mensaje que trajo el licenciado es el correcto. Para eso todos nosotros estamos aquí. Así que le agradecemos al licenciado. Gracias. Tenemos un pequeño obsequio para él. Y aquí, esta es su casa. Wow, gracias. Bienvenido. Y falta el mensaje que faltaba que le iba a decir. Los derechos humanos no deben medirse a base del color de la piel o el origen étnico. El respeto a la dignidad de todos los seres humanos debe guiar todos nuestros actos. Así es, nuestra gracias. Patria. Nueva. Gracias.